Una de las noticias luctuosas de este día, un móvil, un patrullero policial que se dirigía raudamente a un operativo que también lo vamos a presentar porque fue uno de los títulos, un enfrentamiento entre familias. A ese operativo se dirigía este móvil que colisionó con un taxista en la esquina de Perú y Muñecas en la mañana de hoy. Y allí está apostado uno de nuestros móviles, José Romero Silva. Vemos todavía los vehículos allí sobre la vereda de esta esquina. Exactamente, están todavía aquí en esta esquina apostados tal cual quedaron luego de que colisionaran este patrullero, como bien contabas vos, que venía por la calle Muñecas y esta camioneta que venía por la calle Perú. El auto venía por la Muñeca, el taxi, y la camioneta venía por la Perú. Se encontraron en esta esquina y terminaron aquí a donde podemos ver a nuestras espaldas. Ahí, aquí en el pavimento, quizás lo que pueda llegar a develar un poco lo sucedido. Fíjate, es una frenada. Una de las pocas evidencias que hay en el lugar y que, claro, por lo que nos decían, podría llegar a ser de este taxi que quedó estrellado en esta esquina, casi ingresando a esta casa, que está ubicada justamente sobre esta cuadra, que está en la mismísima esquina, y esta camioneta que terminó estrellada luego contra este poste de luz, que pueden observar de este modo, sí, la fuerza, la velocidad con la que venía esta camioneta, porque claro, fíjate dónde quedó, sí, sí, la estructura, el foco de donde va, donde la que le quemara justamente la luz, la parte LED, quedó claro acá sobre la calle. Bueno, tanto la camioneta de la policía como el auto quedaron prácticamente, el auto prácticamente destruido. Mm. Y allí iba Jorge Gómez, un taxista de muchos años de profesión, de llevar adelante esta actividad, muy conocido por los taxistas, que se dieron inmediatamente cuenta de quién se trataba cuando vieron su licencia. Y en ese momento en el cual ellos ya estaban acá, cuando vieron lo que sucedía, comenzaron a llamar a las familias. Y allí se vivió quizás el momento más difícil y más triste de esta mañana, cuando toda su familia comenzó a llegar hacia este lugar, hacia esta cuadra, hacia esta esquina, porque muchos de ellos incluso se enteraron a través de algunos medios radiofónicos de lo que había sucedido por el número de su licencia. Jorge Gómez, luego del choque, quedó con vida, pero pasados unos minutos, 20 aproximadamente, según los testigos y la propia policía que estaba aquí trabajando en el lugar, murió. Él tenía 65 años y vivía en Manuel Estrada, es lo que pudimos saber a través de su familia que vino llegando acá minutos después. Sí, nosotros hablamos con un testigo. Exactamente, llegaron rápidos por la cercanía del lugar, porque incluso decían de que era muy posible que él esté volviendo hacia su casa para luego quedarse un rato, descansar, tenía 65 años, y volver a salir a seguir trabajando. Bueno, no lo pudo hacer debido justamente a este choque con el patrullero del 911, como que bien contabas vos también, Sergio, iba camino a Villa Urquiza a realizar allí un operativo. Vamos a escuchar lo que nos decía Alexis, él es un testigo de este hecho, familiar incluso del taxista, de Jorge Gómez, que cuando se dio cuenta de que se trataba, también llamó a otros familiares para que se llegaran aquí por el lugar. Él lo vio todo y así lo contaba a Telefe Tucumán. Que venía el patrullero de allá y una sirena prendida así, cruzaron los dos y chocaron los dos. O sea, no tuvieron tiempo ninguno de hacer nada por lo que se pudo ver. No. O sea, no podían obrar. No. Venían los dos puertos, venían. Usted que está acá en una esquina peligrosa esta. No, no sé, no conozco, yo no conozco. Ve que hay mucho tráfico, algo. Y sí, pasan, no respetan nada, pasan como vienen. Se dan. ¿Fue en el momento que lo chocan, que esta persona fallece en el momento? ¿Vino la ambulancia? No, estaba vivo, no, la ambulancia tardó. Sí, llamaban y tardó la ambulancia. ¿Tenía mucha velocidad los vehículos que pudiste observar? Sí, la policía venía fuerte. Los dos venían, más o menos. El auto venía cruzando y la policía venía por ahí, estaban con accidente. ¿Tenía fuerte? Sí, choque fuerte, pues. Chocaban fuerte. Ya ganaba la calle para pasar, muchas veces uno para. No, a la vez parece que chocaban. Porque venía la policía venía con la sirena, de allá venía. Y ahí se cruzaban.
En la camioneta de la policía, ¿cuántas personas iban? ¿Pudiste ver algo de esto? Dos personas. Sí, los dos estaban lastimados. ¿Se los llevaron? Sí. La ambulancia llevó a los dos. Ellos estaban lastimados también. Sí, se vivieron escenas desgarradoras cuando llegaron los familiares a ese lugar y comprobaron que el desenlace había sido fatal. Sí, así, Sergio. Los dos policías que venían en este móvil del 911 fueron trasladados al Hospital Centro de Salud. Allí fueron con una ambulancia, una de las que llegó aquí hasta el lugar, porque vinieron dos. Una la que pudo trasladar justamente estos policías y otra que fue la que corroboró que Jorge Gómez había perdido la vida luego de este fuerte impacto que sufrió luego de chocar con este patrullero. Las sirenas era la gran pregunta de todos, si es que podría haber sido advertido el taxi de que se iba a cruzar justamente con un policía que venía a alta velocidad, un patrullero, y según lo que pudimos conocer a través de los relatos de los vecinos es que efectivamente sí ocurrió. Ahora, ¿qué dicen los vecinos de acá del lugar, Sergio? Sí. Que hay una escuela en esta cuadra, sí, en esta esquina, frente a donde sucedió justamente, sí, a metros nada más, la escuela Ricardo Gutiérrez, y que, claro, se dan estos casos, esto hecho con alguna periodicidad. ¿Y qué les preocupa? Porque, claro, en esta esquina no hay semáforo, pero tampoco hay personal de tránsito de la municipalidad que pueda colaborar en los horarios pico que tienen aquí en la escuela, con lo cual han aprovechado durante este trayecto, de este tiempo que estuvimos acá, para también solicitarnos eso, de que, sí, las autoridades por ahí hagan algún tipo de control, porque, claro, se terminan convirtiendo estas calles, estas cuadras, también incluso en los fines de semana, en una pista de rally, sí, no solo para los automóviles, sino también para las picadas de las motocicletas. Claro, pero dicen el tiempo escolar, que es una zona, los horarios de entrada y salida de los chicos. Exactamente, el tiempo escolar de la salida justamente de ese chico. Bueno, atención porque hay cortes acá en la zona, sí, por acá pasa un colectivo que es la línea 5, ustedes pueden observar que los cortes son a una cuadra de distancia de donde ocurrió justamente este hecho. Y ahora ha llegado personal del Ministerio Público Fiscal para realizar peritajes aquí en el lugar ya por parte de la justicia, porque temprano ya hicieron lo mismo, sí, sí, el, sí, personal de investigaciones de la policía de Tucumán. Pero bueno, claro, como está involucrado la misma policía, en este hecho, es la justicia la que tiene que determinar a partir de los peritajes quién provocó justamente el accidente. Gracias, José. Hasta luego ahí con este móvil desde la esquina de Perú y Muñecas, donde hoy tuvo lugar este siniestro con víctima fatal.